Y es triste ver cómo una persona que tiene casos de plagio, tanto como un caso de asesinato y varias violaciones a la ley, esté como nuestro gobernador, lo que enfatiza aún más nuestra ignorancia como pueblo. Pero claro, todo esto opacado por el hecho de que nuestro presidente, al cual no elegimos, es un depredador sexual comprobado. Pero nada, que viva el PNP. Estado 51. No entiendo cómo es posible que la gente eligió a un presidente racista, sexista, o sea, todo lo opuesto a lo que debería ser un presidente. Que aunque pensaron que porque estaba ofendiendo a los latinos, entre otras cosas, no iban a votar por él. Pero no contaron con los cubanos, con ciertos sectores latinos que son más conservadores y que no se identifican con las políticas de los demócratas. ¿Para qué queremos ser Estado de una nación que tiene una deuda mucho más grande que la de nosotros, de 19.5 trillones, si no me equivoco? No vale la pena. Mi opinión de las elecciones de aquí, creo que el candidato que ganó no está preparado para ser gobernador de Puerto Rico, pero si eso es lo que escogió la gente, no hay nada que se pueda hacer. Y entonces en las de Estados Unidos creo que es lo mismo. En verdad que los dos candidatos no eran los mejores, pero uno sí estaba más preparado que el otro y pues la gente decidió lo opuesto. Lo que impresionó fue la cantidad de votantes que no fueron a ejercer el voto y los votos de los candidatos independientes. Y la suma de esos candidatos con los que no votaron, etcétera, son una mayoría que quiere decir que no quiere a Rosselló como tal de gobernador. Es frustrante y se puede ver en el ambiente el día de hoy que muchas personas hasta faltaron y se motivaron a venir a estudiar porque todo el mundo estaba bien frustrado con la decisión del país, que pues recayó mucho en los adultos, en esta generación de baby boomers, que fue lamentablemente la mayoría que se lo votaron. Ahí hay que ver, ¿verdad?, cómo se va a ir desarrollando el movimiento antineoliberal o el movimiento anticrisis. Vamos a hacer las maletas o algo así, porque de verdad que está fuerte.